Hi everyone, Heather Peracchio here from UConn Extension along with Juliana. Buen día para todos y todas. Nosotros somos Heather Peracchio con el Departamento de Extensión de UConn y yo soy Juliana. Today we're really excited to bring you a recipe chicken soup with vegetables and kale. It's perfect for the fall season. Hoy estamos muy emocionadas de presentarles una receta que es sopa de pollo con verduras y col rizada y es muy buena para la temporada en la que estamos ahora. The ingredients are things that you might already have in your pantry or items that you'd be able to find at the farmer's market. First up, we have a vegetable oil. We have dried thyme, fresh garlic, chicken broth, a half a cup of brown rice, a half a cup of onion, carrot that's been diced, diced tomatoes. You can use canned diced tomatoes. Those work well. I chose a no salt added version. We can use either fresh cooked chicken that you already have as leftovers, or today I'm using a diced canned chicken to keep it simple. And the last ingredient is fresh washed and chopped kale. Vamos a listar ahora la lista de los ingredientes que necesitamos para esta receta. Esta receta, los ingredientes que se necesitan se pueden encontrar frescos en los mercados campesinos todavía y puede que incluso algunos de los ingredientes los tengamos ya en casa. Entonces, vamos a necesitar 2 cucharaditas de aceite vegetal, 1/2 taza de cebolla picada, 1/2 taza de zanahoria picada, 1 cucharadita de tomillo molido, 2 ajos finamente picados, 2 tazas de agua o caldo de pollo, 3/4 de taza de tomates cortados en rajas, 1 taza de pollo cocido sin pellejo y cortado en cubitos, o puede ser ya pollo que hayan cocinado previamente, 1/2 taza de arroz integral cocido o arroz blanco también puede ser, y 1 taza de col rizada picada en trozos, o como si fuera una hoja grande ya picada. So I've gone ahead and added the 2 tablespoons of oil to the pan, and the pan has been heated. I'm going to add in the onion and the carrot and get those sauteing. Entonces vamos a comenzar agregando los ingredientes. Empezamos con las zanahorias y con el ajo. And you want to cook, one tip that can help is you want them to be about the same size. That way they cook evenly. This will take about 5 minutes to get them softened. Un truco que queremos compartirles es que los vegetales que van a ir en la olla, que van picados, tratemos de picarlos y de particionarlos en un tamaño similar para que se cocinen al mismo tiempo de manera uniforme. Vamos a dejar que se cocinen el aceite en la olla por alrededor de 5 minutos. Once the vegetables are tender, we're going to add in the seasonings. We're going to add in the dried thyme as well as the garlic. Uno de los vegetales, la cebolla y la zanahoria, corrección, cebolla, que están en la olla, estén más suaves, vamos a agregar los condimentos, que serían el tomillo y el ajo. The next step is to add the broth, the tomatoes, the rice, and the chicken and the kale. So that's a lot of steps. We're going to go slow. El siguiente paso es un paso que requiere que añadamos bastantes ingredientes, entonces vamos a hacerlo de manera despacio, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el agua o el caldo de pollo, los tomates picados, el arroz cocido, el pollo picado y la col rizada. Yep, so I've added the broth. We'll add the tomatoes next. Hemos agregado ya el caldo de pollo, lo del siguiente ingrediente serían los tomates. Going to add the chicken. Vamos a agregar el pollo. And this is a whole grain brown rice, which will add a lot of fiber to the recipe. And it's a great way to use the leftover rice. Lo siguiente que vamos a agregar sería el arroz. En este caso vamos a utilizar arroz integral que añade bastante fibra a la receta. And then the last step I'm going to add the kale last and put that in now. Y el último ingrediente que vamos a agregar a nuestra sopa será la col rizada.
The kale will also provide wonderful vitamins as well as fiber. La col rizada provee muchas vitaminas y también provee mucha fibra. And that's it. So this is a wonderful recipe that you can make in the fall. It's budget friendly and it's low calorie. This recipe that I presented will make 3 servings. Y aquí tienen ya la receta. Es muy fácil de realizar. Es una receta que es muy buena para los tiempos en los que estamos, la temporada del otoño. Es muy económica de realizar. Es de bajas calorías y rinde 3 porciones. One serving, 177 calories and 16 grams of protein. Una sola porción provee 177 calorías y 16 gramos de proteína. We're all set. Have a great day, everyone. Y con esto concluimos la receta. Esperamos que todos y todas tengan un buen día.